162, estos festejos chorreteninos del 2019. Esta es la despedida del payaso desde la Plaza de Toros, la Petitera, una plaza pues, emblemática para el estado y para el país. En esta festividad pues, participan niños, jóvenes, algunos de ellos pues regalan dulces a los asistentes a esta despedida del payaso, como lo estamos observando en estos momentos. Thank you.
Pues a unos días de llegar a su fin, el próximo 28 de febrero concluirá la edición 162 de estos festejos de Taurina. Está la reina actual de los festejos taurinos de 2019. Por favor.
las más agradecidas gracias a todo este simpático público de Villa de Álvarez, de Colima, de Concejo y de pueblos intervenidos que han venido a esta tradicional bienvenida del payaso. Le vamos a pedir por aquí al señor presidente, el señor Felipe. ¡Payasos! A ver si el señor Felipe puede pasar por aquí a dedicarnos unas palabras para este contingente de payasitos que está en esta despedida. A ver, por ahí viene el ciudadano Felipe. Hágale un pasito por ahí. Bolillas, una gran distinción para ti, el reconocimiento de los villalvarenses de esta gran tradición. Te felicito porque ha crecido mucho tu familia, y aquí lo podemos ver, la familia de Villa de Álvarez, y aún hay más, seguro que sí. Hace un ratito, en la carpa casino, yo les decía, se cumple una etapa de lo que es esta edición 162. Hoy terminan estos festejos. Hoy terminan estos festejos en lo que es los días regulares. Habrá más espectáculos, habrá más eventos para todas las familias. Pero el reconocimiento social tuyo lo tienes. Rigoberto García, alias el Porrilla y los Porrillitas. Muchas gracias a ti, a tu familia. Muchas gracias a la reina, a la princesa, a sus familias y a todos los que participaron para que esto fuera posible. Gracias al ayuntamiento, regidores, regidoras, síndica. Gracias también a todo el equipo del patronato, mi querido Jorge Fernández y a todos los demás patronos. Mi reconocimiento para todos ustedes, amigos de Villa de Álvarez, de Colima y de todos los pueblos que aquí nos visitan. Me estoy grato el día de hoy terminar con una despedida del payaso. Muchas felicidades a toda la familia villalvarense, payasitos, payasitas, niños, que hoy felicen por esta gran discusión de nosotros, las personas de Villa de Álvarez. ¡Vamos pues por el mundo de Villa de Álvarez! ¡Felicidades a todos! ¡Gracias! Vamos a pedirles a todos los niños van a hacer una, organicen una rueda como un círculo como se ha organizado. Aquí tenemos a la abuela de Porrillas también. Entonces vamos a ver. A ver, sí. Sí, los músicos ahí se esperan allí y luego... Ok, un poquito para que los niños quieren bailar, quieren la tradición de los payasitos. Así de que, vamos a ver, todos los niños y niñas agarren sus parejas porque viene la tradición de los payasos. Así de que... vamos a pedirles a los de la banda que toquen.